Cine Podcast Cosmic. Bueno, desde aquí, desde la organización del festival, queríamos dar las gracias a las entidades que han hecho posible que estemos hoy aquí disfrutando de esta actividad de Cine para Todos, al Centro Comercial Área Sur, a Yelmo Cines, a Diputación de Cádiz, al Ayuntamiento de Jerez, en especial a las delegaciones de Juventud y Educación, por creer que el cine para los jóvenes pues, debe estar al acceso de todos. Hoy vamos a disfrutar de la película Intersex. Tengo aquí a mi lado a su director, Samas Aceituno, con el que luego tendréis la oportunidad de charlar un ratito en un coloquio. Bueno, esta película está recomendada por el Ministerio de Cultura y por el ICA como película que fomenta la igualdad de género. Y bueno, pues lo único que os puedo decir es que abráis bien los ojos, estéis atentos a todas las imágenes, que aprovechéis esta actividad diferente de venir al cine de otra manera. Mirad también con el corazón, dejaros interpelar por la película para luego, bueno, pues poder aprovechar que tenemos aquí al director y sacarle el máximo partido, el máximo jugo a la película. Además de decir que la película, si no me equivoco, está entre las 30 nominadas a ser candidata a los Oscars de las películas nacionales. Y bueno, pues poco más, Tomás, si quieres decir algo brevemente antes de... Bueno, buenos días. La verdad es que para mí es, no sé, algo muy, muy gratificante ver que está la sala de cine prácticamente llena. Soy todo gente joven, eso me da muchísima más alegría, ¿no? Que vengáis gente joven, estudiantes al cine. Y bueno, deciros que yo me dedico a... Todas las películas que hago son de temática social. Siempre busco historias donde se puedan defender los derechos humanos, donde nos planteemos, concienciemos de cómo podemos cambiar este mundo y hacer un mundo más igualitario y más justo. Y bueno, cuando termine la película, pues comentamos las cosas que os hayan gustado y las que no os han gustado, me gustaría que también me las dijeran. Positivo y negativo. Y nada, gracias por estar aquí. En el tema de los colectivos estos que han estado tan perseguidos, aunque ahora la cosa ha cambiado y aparentemente legalmente tienen los mismos derechos, pero todavía por la calle y en los institutos, el bullying. Ahí está ahí. Más atento, que nos estamos haciendo con todo con mucho cariño para seguir remando puntos hacia el objetivo de que Andalucía se convierta en una comunidad de cine como lo que tiene localizaciones maravillosas, tiene gente profesional, gente que está en formación y quiere trabajar desde su tierra. Y por supuesto, gracias a todo el equipo de Tomás Aceituno con esta película Intersex, con la que hemos aprendido muchísimo, que está claro que les ha gustado, que han tenido muchas preguntas. Tomás, se les pone muy contento. Y que iba al cine, que iba al festival de cine, bueno, atento, que es nuestro segundo día, tenemos hasta el domingo de programación. Hay algunos todavía donde hay sitios, poquitos, pero hay sitios. Y muchas gracias porque el público al final es el que llena los cines, el que manda y el que nos hace seguir trabajando a todos los que nos dedicamos a esto. Que iba al cine, que iba al festival de cine con el público.
Pues para mí esto ya es un premio y un regalo, o sea, el venir a un festival que va creciendo, que yo veo que en esta segunda edición habéis organizado muchas más cosas, ¿no? Muchas más facetas dentro del festival y que yo sé seguro que va a más. Estoy súper emocionado, contento de estar aquí cerca de donde yo vivo, en la provincia de Cádiz, y hay que fomentar el cine por esta zona de Andalucía, por la Baja Andalucía. ¿Qué esperas con Intercept? Porque has tenido un montón de premios y reconocimientos. Pues la verdad es que espero, estoy teniendo muchos reconocimientos fuera de España, y ahora estoy empezando ya con los festivales españoles. Espero que también aquí en España pues se reconozca la película. Para mí sería también bonito, porque fuera ya hemos estado, bueno, empiezo aquí a decirte países y hemos tocado casi todos, ¿no? Entonces ahora ya viene, que vienen festivales como el de Sevilla, el de los premios Lorca, a ver si conseguimos que también la película vaya entrando, ¿no? Para mí sería también gratificante. ¿Por qué es necesario el Festival de Cine con Acento? Hombre, es muy necesario, primero porque hay que fomentar el cine andaluz, ¿vale? Porque hay otras comunidades, no voy a decir nombres, que lo tienen mejor estructurado, que tienen más apoyos y consiguen que sus películas pues se muevan mucho más fácilmente. Aquí en Andalucía estamos un poquito peor. Y encima, dentro de Andalucía, pues hay una serie de ciudades como Sevilla, Málaga, que acaparan lo que es el cine. Yo creo que esta zona de Andalucía, como es la provincia de Cádiz, es muy importante porque hay una cantidad de gente que está haciendo trabajos, tanto cortometrajes como medios, como documentales, como largos, y este festival les viene de maravilla para que puedan mostrar su trabajo y para que vayan teniendo aliciente para seguir haciendo más cosas. O sea, este festival es súper importante. ¿Qué le aconsejaría a la gente? Que uno de nuestros objetivos dentro del festival es impulsar a la gente que comienza. Claro. Tú, que además has comenzado, ¿con qué edad? Bueno, yo llevo ya en esto casi 30 años. Llevo 5 largometrajes y cortos, no sé cuántos hice, bueno, ya ni me acuerdo. O sea, muchísimos cortos de todo hecho. Entonces, sí, llevo, imagínate que llevo 30 años metido en esto. ¿Qué aconsejarías a la gente joven? Hombre, esto es una carrera de fondo y lo más importante es nunca perder las ganas de continuar, porque te vas a llevar desilusiones, te llevas momentos en que no entiendes qué es lo que estás haciendo, qué haces, que podías estar en tu casa tranquilo, llevando, porque el cine supone pues renunciar a muchas cosas, ¿no? Entonces, que tengan paciencia y sobre todo que confíen en ellos, y que si tienen fracasos, que los fracasos también son necesarios y que tienen que seguir para adelante. Una cosa que no decía al principio, se calcula que personas intersexuales, perdón, hay un 2% de la población. Creo que todos los actores en formación que... Pues a mí me gusta muchísimo la película, creo que ha sido bastante acertada porque yo con 18 años que tengo me he visto bastante reflejada, ya que trata muchísimas de la juventud y temas que hay que visibilizar, y no sé, me ha parecido muy cierto y me ha encantado la producción, me parece increíble. A mí me ha gustado mucho el de la peli, en plan, veo que conciencia bastante a la gente y como que... Sí. Por ejemplo, yo no me he sentido tan identificada porque no lo he vivido nunca, casi nada de eso, pero te hace ver lo que hay, ¿sabes? En plan, claro, y tenerlos, sí, en cuenta. Sí. Eso. Pues este es el segundo día del festival, yo ayer no pude venir. Yo tampoco. Por desgracia, pero estoy súper contenta de haber venido hoy. La verdad es que
me ha parecido genial. Tengo muchas ganas de lo que viene, porque queda mucho todavía y tiene muy buena pinta. Así que, a por más y mejor. Con muchas ganas. Sí. Y eso. También es mi primer día, pero lo disfruto muchísimo. Sí, y eso. La verdad es que la película me ha encantado. O sea, es una maravilla. Me parece que trata unos temas que se deben de hablar, que son muy importantes para el día a día. Y considero que es una película que debería de ver todo el mundo, la verdad. Es una gran, gran película. Pues respecto a la segunda edición, si ya la primera me parecía que estaba súper bien montado todo, súper bien organizado, esta segunda aquí empezando en el Cine Yelmo, luego que nos iremos a la calle del Comercio, me parece increíble. O sea, cómo está todo organizado, cómo está todo montado, se nota que hay un trabajazo tremendo, es increíble, está súper, súper bien montado. Hola, soy Javi y estamos en el segundo día del Festival del Cine con acento. ¿Cómo es? ¿Cómo todo el mundo, todo el mundo? ¡Con acento! ¡Oh, qué entusiasmo! Pues bueno, la película me ha parecido que es un tema, la verdad, que jamás había escuchado. Sí me sonaba, pero nunca me había adentrado tanto para saber sobre qué iba. Y eso me parece muy importante. O sea que un mensaje de 10... y una película con una actuación memorable. Vamos por el tercer día.